Bueno, primero se me dio la oportunidad de ayer cuando se acabó el juego, me dijeron que iba a abrir hoy. Estoy muy contento y obtener la victoria, que es más importante, a ir al séptimo juego, que es supuestamente mañana, y ser campeón, que es lo más importante. Estoy muy contento con la victoria para el equipo y para el juego grande, que se lo merece. Bueno, un saludo a toda la afición que ha venido a apoyarnos aquí, como siempre, con mucha fe en la victoria del equipo. Nada, sabíamos que teníamos que venir desde abajo porque estábamos 1-0 en el tercer inning ante un gran pitcher como Leo Góngora. Y nada, simplemente en ese turno me pasé casi toda la noche pensando en ese turno al bate, que tenía que aprovechar un buen lanzamiento de conectarlo. Y me salió ahí, empatamos el juego, sabíamos que iba a ser un juego tenso. Supimos aprovechar la deficiencia del equipo y aprovechamos, y ahí está la victoria para el pueblo de Granma. No, un gran partido, un partido digno de una final, de un playoff, con dos equipos que combaten, que luchan, que le dan todo en el terreno. Una afición que apoya aquí en esta provincia. Por lo tanto, creo que el equipo hizo lo que había que hacer, es decir, marcador cerrado, pero resolvió la situación, pues el picheo de Castillo, que fue un excelente relevo. Ya, ¿cómo ve a los muchachos para el séptimo juego? No, los muchachos están bien, los muchachos están en forma, los muchachos están luchando. A esta afición hay que responderle así como están jugando ellos, con ese espíritu, con esa valentía en cada lanzamiento, en cada jugada. Por lo tanto, creemos que sí, que mañana va a ser un partido importantísimo. Y es el que decide el campeonato, que el pueblo de Cuba se lo merece. Para los Asani, para el pueblo de Granma, algo muy grande, muy especial, porque el pueblo está aquí con nosotros, nos apoya. Y decían que no, y mira, ahí vinieron, ayer vinieron, hoy, y mañana van a venir, y hay remontada. Hay remontada porque nos merecemos, el pueblo se lo merece también. Y lo hemos sacrificado. Paso a paso, gente lesionada, gente con problemas que no pueden correr, no pueden hacer, y ahí estamos dándolo todo.